frente, Belén. Desinflándome como siempre, pero como siempre con energía, con motivación, echando para adelante, empuñando el burro. Así tienen que sentirse ustedes también. Mis amores de Belén, vamos a empezar a calentar. Ahí empiezo. Ahí, suavecito. Ya me imagino que saben qué vamos a hacer. Cuando hacemos este tipo de calentamientos así, dicen, ya esta vieja viene con los entrenamientos de murciélago. Sí, 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 murciélago de acero y para esa espalda bien chévere. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a colocar los bracitos aquí. Vamos a hacer rotaciones ahí en las muñecas. Suavecitas. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cambiamos la dirección. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a extender ahí. Hacemos extensión. Vamos. Bueno, yo espero que estén ahí con toda la energía. Bueno, por cierto, estoy como muy callada, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que yo estoy ahí con ustedes entrenando, ahí al pie. ¡Pa! Sientan que yo tengo el piececito ahí puesto, ¿ok? Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a calentar con unos golpes, pero vamos a hacerlos pausados, seguido, con marcación. Ahí. Vamos. Marco, 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 marco. 5. 4, 3, 2, 1, 10 más, 10, 9, vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, vamos a extender hacia arriba, ok, vamos, suavecito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien, vamos a hacer ahí la flexión y la extensión. Les cuento que el entrenamiento de hoy se las trae. Bueno, mejor no les digo nada, pero son solo 3 ejercicios. Y bueno, yo creo que con solo esos 3 es suficiente. Ustedes van a decir, ay, esta vieja, ¿cómo va a hacer solo 3 ejercicios de tren superior? Bueno, van a ver cómo vamos a quedar. ¿Cómo vamos a quedar? Porque ya yo quedé y voy a volver a quedar, porque ya yo lo probé, ¿ok? Extiendo atrás y ahí cierro, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, vamos a estirar un poco al frente, 5, 4, 3, 2, cambio, 5, 4, 3, 2, cambio, vamos a extender arriba y jalo, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, vamos a empezar, voy a explicarle la primera parte, vamos a trabajarla con el protocolo que se llama meseta. Hay diferentes protocolos para trabajar los entrenamientos, eso se refiere a repeticiones, descansos, etcétera, y ya hemos manejado todas esas en el canal porque casi todos los entrenamientos son diferentes. Hoy vamos a empezar con meseta. ¿Qué es meseta? Empezamos de abajo, vamos subiendo, mantenemos y volvemos a bajar. Por eso vamos a hacer un ejercicio. A mí, yo les confieso, o sea, yo no tengo por qué ser hipócrita con ustedes, mis amores de Belén. A mí los push-ups no me gustan, pero bueno, vamos a hacerlos hoy. Vamos a hacerlos, ¿ok? La primera parte de la meseta es subiendo y manteniendo la mitad. La vamos a hacer con push-ups abiertos. Y la parte de bajada, de segundo mantenimiento y bajada, la vamos a hacer con push-ups más cerrados. Si ustedes quieren hacerlo abiertos todos, no importa. Si quieren hacerlo cerrado, no. Porque la idea es que trabajemos toda la musculatura de tren superior, ¿ok? Entonces, ese es el primer ejercicio.
No les he dicho cuántas. Primera serie de 8, segunda serie de 10, tercera serie de 12, cuarta, quinta, sexta de 14. Y volvemos a bajar 12, 10 y 8. Son 9 series. Sí, señor. Entrenamiento bajo el protocolo meseta que vamos a hacer con el push-up. Así que vénganse para acá abajo, vamos para abajo. Bueno, ahí está, mis amores, ya más cerquita. Vamos a empezar la primera parte. Se me olvidó decirle que entre serie y serie vamos con 35 segundos, 25 segundos de descanso. Perdón, aquí los está marcando el timer. Primera parte, humística. Nos vamos con los push-ups. Primero, 8 repeticiones. Pueden hacerlo completo si gustan. Yo lo voy a hacer como siempre con las rodillitas al piso. Vean, por aquí no me quieren dejar trabajar. Entonces nos vamos con los primeros 8. Vamos ahí. 8, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y les cuento que hoy estoy más pesada que nunca. 25 segundos de descanso para irnos con 10 repeticiones. Ay, mis amores. Voy a ponerme las 10 repeticiones. Por aquí no me quieren dejar trabajar, pero ya ahorita se queda tranquilo. Y si no le presto atención, no es porque no quiera, sino porque se quiere quedar jugando conmigo y si no, no me deja entrenar. Entonces ya casi se nos vencen los 25 segundos de descanso y nos vamos con las 12 repeticiones, ¿ok? Nos vamos con 12. Vamos. Perdón, con 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25 de descanso para irnos con 12 repeticiones. Todavía está suave, pero ya dentro de un rato va a ser un poco más duro. Ya casi nos vamos con 12 repeticiones, ahora sí. Y ya esto se pone más humístico. Ok, vamos con 12. Voy a poner más acá para que me vea mejor. Vamos, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Bueno, 25 de descanso. Para irnos con 14 empieza la meseta A. Empieza lo que es la meseta como tal. Nos mantenemos arriba con 3 series de 14, 2 continuamos abiertos y la última de 14 ya empezamos cerrado, ¿ok? Ok, primera de 14, nos vamos. Hacerla hacia el frente otra vez. Vamos. 1. 6. 10. 11. 12. 13. Ay, 14. Ay. Primera de 14. 25 de descanso para irnos con la segunda. Espero que les guste este entrenamiento. Está como sencillo, aparentemente sencillo porque son solo 3 ejercicios que vamos a hacer, pero se las traen los 3 ejercicios. Pero yo espero que les guste, que lo disfruten. Vamos, estiramos ahí un poco. Ay, ya se siente. Ok, segunda serie de 14. Vamos. Vamos. 1. 3. 7. 8. Bien hechas. 9,
10. Quedan 4, vamos. 1, 2, 3, 4. 25 de descanso. Nos vamos con 14, pero ahora empezamos a hacerlas más cerradas, ¿ok? Ya vamos avanzaditos en este. Vamos por la mitad prácticamente. Nos quedan 4 series de 12, una de 14. Y volvemos a bajar 12, 10 y 8. ¿Ok? Entonces. Vénganse, vamos a empezar las cerradas. 12, un poco más cerradas. Vamos. 1, 2, 7, 8, 9, vamos, 11, 12, 13, 14, muy bien, 25 de descanso para irnos con la bajada. Vamos, estiramos ahí un poco. Vamos, ya casi. Vienen 12, ¿ok? Ok, nos vamos con 12. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Son 12, vamos. 9, vamos, la 10, 10, 11, la última, 12. Yo no sé si a ustedes les costarán tanto los push-ups como a mí, pero a mí sí me cuesta muchísimo, abiertos o cerrados. 25 de descanso para irnos con las dos últimas. Todavía nos faltan dos series, 10 y 8. Y terminamos la meseta. Ok, estiramos ahí. Descansamos los bracitos. Ahí me están viendo bien. Vámonos con 10. Vamos. 1. 6. 7. 8, 9, 10, estiramos, amores, nos queda una de 8 y finalizamos. 25 de descanso para irnos con la de 8 y finalizamos esta parte y vamos para arriba. Esto está un místico. Ponerme aquí ahora de frente. Solo 8. Y nada más, voy a estirar ahí. Yo sé que no me están viendo la cabeza, pero ya. Ya me van a ver. Estoy sudando. La gota gorda. Ok. Quedan 8. Una de 8, así que nos vamos. Vamos. 1. 2. 5. 6. 7. La última. 8 y casi no subo. Vamos arriba de una vez. Vamos para arriba. Voy a cerrar mi timer de una vez. Bueno, mis amores, primera parte terminada. No sé si ahí pueden ver mi sudor, pero bueno, terminamos la primera parte. Voy a cambiar el timer porque para el siguiente ejercicio son 45 segundos de descanso. Así que vayan aflojando los brazos. Ya les voy a explicar el ejercicio. Ya lo hemos hecho. Press de hombro, pero va a estar un poco matado, ¿ok? Yo se los digo así sinceramente que a mí me han pegado duro. Ok, ¿cómo es el entrenamiento? Peso a su resistencia, vamos a hacer press de hombro aquí. Lentas, vamos a hacer 3. Vamos a subirla en 3 tiempos. Y la bajo en 3 tiempos, ¿ok? Vamos a hacer 3 así lentas.
tres rápidas. Tres lentas, tres rápidas, tres lentas, tres rápidas. O sea, lo vamos a repetir tres veces, descansamos y volvemos a hacer otra serie igual. Tres series de estas. Nos vamos, vénganse. Agarren sus pesas y nos vamos. Listos, comenzamos. Posición, subimos en tres tiempos, vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno. Dos. Tres. Vamos con tres rápidas. Uno, dos, tres. Vamos lenta. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos uno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos dos. Vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos tres rápidas. Uno, dos, tres. Vamos otra vez tres lentas. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí llevamos una. Vamos. Dos. Tres. Vamos tres rápidas. Uno, dos, tres. Uy. Primera serie terminada, mis amores. Vámonos con el descanso de 45 segundos. Soltamos. Este entrenamiento, les digo que son tres ejercicios nada más, básicos, básicos, pero está bien sabroso. Yo sé que les va a encantar. Nos bajó la música. Que hay canciones que están altas y hay otras que están bajas. Pero bueno, esperemos el descansito para irnos con la segunda serie de este. Ay, yo no sé, a mí este entrenamiento me encanta. Me deja los murciélagos que yo no puedo ni levantarlos bien. Por eso me encanta. Pero bueno, es parte de esto. Vamos a ir ya casi con la segunda serie. Se nos está venciendo casi el descanso. El último ejercicio es bíceps, es para bíceps, ¿ok? Se lo voy a explicar. Bueno, no, ya viene el cambio, el cambio. El tiempo de descanso se acaba para irnos con la segunda serie de el press de hoy. Entonces vamos. Voy a ponerme de espalda para que lo vean de espalda. Vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos. Tres rápidas, vamos. Uno, dos, tres. Vamos, lentas. Uno, dos, tres. Primera, vamos. Dos. La última lenta, aquí. Rápido, vamos. Uno, dos, tres. Nos queda una por sacar, vamos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, vamos, uno, dos, tres, rápido, vamos, uno, dos, tres, ay, mis amores, segunda serie, nos vamos con el descanso. Ahora sí, mientras estamos en este descanso, voy a explicarles el último ejercicio en bíceps, pero aquí, abierto, bombeadito, lo vamos a hacer 12 repeticiones. Al llegar a las 12 nos vamos a quedar en ejercicio isométrico y yo voy a contar los segundos. Nos vamos sin descanso en este último ejercicio. Terminamos el isométrico y otra vez 12. Y luego isométrico. Y 12, isométrico y terminamos el entrenamiento. Está sabroso hoy. Combinamos diferentes técnicas de planificación de entrenamiento. Pero yo sé que les va a encantar, les va a gustar. Que soltamos esos brazos. Para irnos con la última. ¿Qué cardio voy a hacer? Ay, tengo ganas de hacer un cardio hoy como suavezón. Hoy tengo como la energía baja, mis amores. Se los confieso. Saben que yo soy muy honesta. Vamos. La última. Vamos. Uno. Dos. Vamos con rápido. Uno, dos, tres. Vamos. Fuerza en los brazos. Dos.
Vamos rápido. Uno, dos, tres. Queda una, vamos. Uno. Dos. Rápido. Uno, dos, tres. Ay. Ay, mis amores. Veo murciélaguitos hinchaditos. Ok, descansamos y nos vamos con el último ejercicio, que también va a estar un místico porque este viene sin descanso. Entonces, lo siento. Esos murciélagos pesan, queman, no sé ni qué más decirles. Vamos. Son unos 45 segundos más o menos de descanso para iniciarlo. No lo marqué, pero bueno. Hoy tengo un pantalón flojo, no sé si lo pueden ver ahí. tengo varios de estos y saben que no los usaba sino para hacer estiramientos. Pero ahora los voy a empezar a usar para hacer entrenamiento. Lo que no sé es cómo me vaya con ellos brincando, no, yo creo que me va bien. ¿Listos? Bueno, nos vamos, la última serie. Vienen, son tres series completas y son sin descanso. Yo sé que va a quemar cada uno a su resistencia y los pesos a resistencia de cada uno. El primero lo voy a hacer de frente, entonces vamos. Son 12, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, llegó a la mitad, me quedo en isométrico, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, subo isométrico, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vamos, respiramos, 3, vamos, sostengo, 3, trampa, le estoy haciendo trampa, no es que no sé contar, vamos, 2, 1, bombeo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sostengo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, nadie me baja sus brazos, 2, 2, que no sé contar, 2, 1, ¡ay, suelto! Oiga, mi teléfono timbrando, pero no lo voy a contestar ahora, ¿ok? Mis amores de Belén, no les voy a dejar estiramiento para que pasen a su cardio, yo voy a hacer mi cardio de una vez. Dejo de timbrar mi teléfono. Bueno, mis amores, no aguanto mis murciélagos, espero que les guste el entrenamiento, a mí me encantó, ya yo lo había probado, prácticamente es el que estoy haciendo este mes. Y nada, reiterarles mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida, para mí, para ustedes, comparto y reparto mis bendiciones. Aquí abajo espero sus comentarios y nada, no les dejo estiramiento para que pasen a su cardio, nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao.